pateando. Ahí está. Ay, chiquito. Qué lástima que no está papá acá para verlo. Acá está papá para sentir patear a su hijo. Marco. Ay, 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 me pateó, me pateó. Qué lindo, ¿sí? Mamadera, qué lindo. Messi, es Messi como pateó. Soy el hombre más feliz del mundo. Más feliz del mundo, te amo. Todo el tiempo me decís eso. Toda la vida te lo voy a decir. Te amo. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Bueno, entonces lo vas a buscar a la colonia y después me avisás. Así veo si lo paso a buscar o me lo traes, ¿sí? No, no. ¿No qué? Que no, primero quiero saber si pensaste lo de la mudanza. A ver, yo no tengo nada que pensar. ¿Pensaste yo tengo, o no? No tengo nada que pensar, lo tengo totalmente decidido, Julián. Perfecto. Bueno, entonces prepara el bolso, llévalo a la colonia, después lo dejás en la fábrica y Nano se viene a vivir conmigo. ¡No! No hay más nada que hablar, eso es lo que yo digo. ¡Julián! ¡Nano, vení! ¿Qué pasa? Hola, Bombón, ¿cómo estás? Ah, sos vos, ¿qué querés? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué vocecita? No doy más. En fin, es normal. Ayer fue un día muy intenso para vos. No es eso. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es? ¿Saliste a festejar sin mí? Vos no quisiste festejar conmigo. ¿Estás enojado? Mira, si saliste a festejar sin mí, me tendrías que decir porque yo me pongo un poco celosa, ¿viste cómo soy? No festejé con nadie. Me metí en 2000 quilombos. Bueno, Lu, es lógico al principio. Uno empieza con el ánimo así, todo alborotado, las cámaras, la exposición. ¿Por qué no venís a verme a la oficina, que tenemos que hablar de la gira? No puedo, estoy reventado hoy, no. ¿Y si te digo que tengo otro regalito como el de ayer? ¿Vení? Toma, toma agua, que estamos a dieta nosotros. Dentro de poco vamos a poder chupar una birra juntos. Si Dios quiere, ¿eh? Dale. Va a pasar mucho tiempo para no, eso. No penses en eso ahora. Va a estar todo bien, tiene que ser positivo, dale. ¿Cómo está la mami? Ay, en la habitación. Con Ofelia. No, ¿cómo está Ofelia? Están las dos mal, no sé. Están hablando un montón, pero tenían unas caras. Emma, lo mejor que le puede pasar ahora es quedarse ahí cotorreando, que le va a hacer bien. Se van a quedar dormidas, seguro. Se le veía muy mal, ¿no? Oye, no es para menos. Perdieron al hombre de su vida. Este Vicente. Dejó dos viudas llorando. Brunito. Ey, acá. Vos y yo tenemos que ser distintos. No es un ejemplo, Vicente. ¿Sí? Voy a tratar. ¿Tratar de qué? No, era un chiste. Bueno, estamos para el chiste ahora. Necesito aire. No, pará. Me falta... No, ¿a dónde vas? Voy a dar una vuelta.
Bueno, escúchame, cuídate y no estés mucho tiempo afuera, porfa. Te amo. Te amo más. Cuídala a la mami, ¿eh? Sí, cuídate vos. Cuídala, chao. Bajón, ¿no? Hombre, la muerte es un bajón. Ahora la vida te llama. Gisela, soy yo. Sí, ya sé. ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien, Santiago. Ah, bueno, como no viniste a trabajar, me preocupé. No sabía si te había pasado algo. Me tomé la mañana, yo ya avisé en la oficina. Ah, ok, yo ni pregunté. Está bien, no te preocupes por mí, Santiago, por favor. Ok. Chao. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Santiago, quería saber cómo estaba. Estoy con vos, en todo, ¿lo sabes? Sí, lo sé. Gracias. ¿Tocaste timbre? Sí, sí. Ya baja, Ciro. Okay. ¿Estás ansiosa o...? Nerviosa un poco. Estamos juntos, así que va a estar todo bien. Sí, lo sé. ¿Y Nano? Está en la colonia. Está enganchadísimo. ¿Le gusta? Mirá, no encuentro a mi mamá. Que no la encuentro. La busqué por todos lados. Mi vieja desapareció. Mitad para vos y negro para mí, ¿sí? ¿Está bien? Excelente, gracias. Ahí está. ¿Y esas galletitas? Las saqué del kiosco. El kiosco. Ya hace días que no lo abro, el kiosco. Sí, ya lo sé. Es un desastre, ¿no? Desorden. Un lío, papá. Sí. Es que lo tengo medio olvidado, el kiosco. Medio bastante. Medio bastante. ¿Qué me mira? ¿Desayuna? Me quedé pensando en... ¿Cómo es que llegaste a ser maestro chocolatero de golosinas Bandy? Ah, bueno, es una historia larga esa. La dejamos para otro día. Contámela. Bueno. Tuvimos una historia, un juicio hace 2 años y bueno, y esta fue un poco la cosa. Vos me nombraste maestro chocolatero a partir de eso. Las recetas eran mías. ¿No eran de Rocco, papá? Por eso que en el juicio vos me nombraste y yo asumí la maestría. Después vino el accidente y llegó Montalbán a la fábrica y me echó. ¿Lo contás así de fácil? Sí, es así, es sencillo, así de... Sigamos con desayuno, dale, dale. Está rico, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Que Vicente se haya muerto? No. Aparte de que se murió, no. La verdad, ni idea, ¿no? No, que me quedé con ganas de hacerle un par de preguntas. Hablamos la otra vez acá, pero... Me hubiese gustado hablar un par de cosas más. Sí, me acuerdo, sí. Si no me meto, casi se van a las manos. Y no es para menos, no es para menos, sí. ¿Qué le dirías ahora que lo tenés acá? No, le diría que se perdió muchas cosas. Eso le diría. Él habrá podido traer muchas mujeres, muchas aventuras, pero... Le preguntaría. ¿Fuiste feliz, Vicente? Eso le preguntaría. Si fue feliz, eso. Bueno, pero ya está. Por ahí. Sí, ya está. Por ahí, a su manera. No, sí, seguro. Él podrá haber vivido muchas... No sé, en realidad no sé si vivió cosas lindas. No sé. Acá te perdiste mucho, Vicente. Mucho te perdiste. Tenés que volver a trabajar a la fábrica. No mientras Montalbán esté sentado en tu sillón. No, de ninguna manera. Con más razón, papá. Es otro motivo más que tenemos para dar pelea. Vos me das fuerzas. Me vas a dar las fuerzas que yo necesito para recuperar la empresa. Y vos me diste fuerza a mí. Yo reabrí el kiosco. Busqué mercadería nueva. Estoy intentando algo nuevo con los vecinos. Dejémoslo ahí, tranquila, por favor. Dejémoslo ahí, sí. En otro momento. ¿De qué te reís? La reina del chocolate, que el maestro chocolatero exiliado del reino
Comiendo galletitas de kiosco. Victoria está recordando cada vez más. Bueno, pero eso ya lo sabíamos, ¿o no? Sí, lo sabíamos. Pero si sigue recordando y cada vez más y cada vez más, en algún momento va a recordar que estaba en contra de Montalbán. Y si sigue recordando, en algún momento va a recordar que estaba en contra nuestro. Y ahí, ¿qué? Se pudre todo. Estamos en el horno. Espera, tranquilízate un minuto. Pensá que por más que recordara todo, Victoria, no tenés pruebas de nada, ¿o sí? Correcto, sí, está bien, bueno, correcto. Bueno, entonces, pensá una cosa. Ustedes borraron el mail que le mandaron ese día. Sí, correcto, correcto. ¿Sí o no? Bueno, entonces sería un camino muerto. No, no sería un camino muerto porque si Victoria recuerda todo, recuerda el mail, recuerda la discusión, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué crees que haría? Nada. No. Sí, nada. No tendría por dónde empezar, Lorenzo. Pensá. ¿Sabes qué haría, Victoria? ¿Qué? Buscaría a la persona que mandó el mail. Porque esa persona es la persona que tiene todas las pruebas. Y esa persona está por ahí en alguna parte. Entonces tenemos que buscar a esa persona, encontrarla antes que Victoria y sacarla del juego. ¿Qué pasa, Gaby? Ay, nada, nada. ¿Qué pasó? Perdón, perdón. Ya vuelvo a mi trabajo, señor. ¿Cómo ya vuelvo a mi trabajo? ¿Qué te pasa, quiero saber? Dejá tu trabajo. Sentate ahí. Sentate, por favor. Contame qué te pasa. ¿Por qué llorás? Contame. Julia se quiere llevar a mi hijo. Me lo quiere... ¿Cómo? Sacar. Sí, porque le parece mal que yo me venga a vivir a la mansión y él no quiere. Para, tranquilízate. En primer lugar, vos sos la madre. Sí, pero él se lo va a llevar. Él se lo va a llevar igual, se lo va a llevar hoy. No te calmás. No, no se va a llevar nada. Se va a resolver esto y yo te voy a ayudar. ¿Sí? Yo no quiero estar otra vez lejos de mi hijo. No vas a estar lejos de tu hijo. Estoy diciendo que yo te lo voy a resolver, te voy a ayudar. ¿Confías en mí? ¿Confías sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces no llores más. Sí. No lloro más. Toma. Gracias. No me lo agradezcas. Gaby, vos me importás. Y mucho. Y yo ya te lo demostré a vos. ¿Te diste cuenta? Sos una mujercita muy linda, muy talentosa y muy ambiciosa. Y yo tengo planes para vos. Planes que te pueden ayudar y que pueden cambiar tu vida para siempre. ¿Me entendés bien? Sí.